Digital. Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información. El día de hoy tenemos en exclusiva al candidato del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos en la República Mexicana y que en estos días salió en el foro de la mañanera con el presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador, a quien saludo el día de hoy. Muy buenas tardes, Inge. Buenas tardes. Mira, fue un honor para mí estar en el programa del presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ya que reconozco su interés por rescatar a la industria petrolera. Él manejó el día lunes en la mañanera que la industria petrolera por mucho tiempo fue pilar económico de México y de que cada peso, 40 centavos, provenían de esta industria. Por eso, hoy agradecemos nuevamente al licenciado Andrés Manuel López Obrador su interés de haber rescatado, transformar esta industria. Qué tema interesante, Petróleos Mexicanos. Desde hace varios años este lugar ha estado ausente. Sin embargo, el próximo lunes se van a realizar las elecciones para elegir al secretario general de Trabajadores de Pemex. Hay mucha inquietud en las redes sociales, están preguntando cuáles son sus antecedentes políticos, su semblanza biográfica. Platíquenos para nuestro medio de comunicación de Emblemas de México esta trayectoria que usted tiene dentro de esta institución tan importante que tiene nuestro México. Gracias, David. Mira, soy trabajador activo sindicalizado en la terminal de almacenamientos y reparto San Juan Ixhuastepec, en el Estado de México, de la sección 34 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Soy ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Máxima Casa de Estudios, Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 35 años de antigüedad en Petróleos Mexicanos. En 1973 ingresé a Petróleos Mexicanos al Hospital Central Norte de la Ciudad de México, antes sección 34, hoy sección 45, donde desarrollé diferentes categorías. En 1986 permuté a la sección 34, específicamente al Departamento de Embarques y Reparto, donde hoy permanezco en activo, derivado de las diferentes anomalías y falta de democracia sindical que percibí al interior del sindicato. Durante la década de los 80, participé esporádicamente en diferentes grupos independientes y de oposición al interior del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, como el Grupo de Técnicos y Profesionistas. En el año del 2019, juntamente con el señor José Salud Ramón Magaña, que en paz descanse, formamos el Grupo Renovación Nacional Sindical Petrolera, por lo que hoy mi objetivo es cristalizar su palabra empeñada y honrar su memoria. Hoy en día, apoyado por un gran número de trabajadores petroleros activos en todo el país, no he cejado en la lucha al frente del Grupo Renovación Nacional Sindical Petrolera para democratizar y liberar de las injusticias laborales a los trabajadores y trabajadoras petroleras de los actuales dirigentes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Qué interesante trayectoria del ingeniero Jorge Martínez Sánchez, que el día de hoy nos acaba de platicar para Emblemas de México, y de hecho estuvo en el foro de la mañanera con el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Continuamos con esta entrevista que estamos realizando al ingeniero Jorge Martínez Sánchez, quien es candidato para secretario del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Pero el día de hoy nos va a hablar referente a sus propuestas de trabajo, cómo va a desarrollarlo siendo él el secretario general del Sindicato de Pemex. Pero primeramente, muy buenas tardes, le agradecemos que nos haya recibido de nueva cuenta aquí en su hogar. Buenas tardes nuevamente, David, muchas gracias por esta nueva entrevista, gracias y adelante. De hecho, en el foro de la mañanera, donde estuvo con el presidente de la República Mexicana, licenciado Andrés Manuel López Obrador, usted habló de los estatutos, que es conocedor, pero platíquenos para nuestro medio de comunicación sobre ellos, por favor. Te aclaro, Daniel, en el año del 2005 se modificaron los estatutos para incrementar de 2 años más la permanencia de la dirigencia sindical nacional. Es decir, pasó de 4 a 6 años y con derecho
a reelegirse por el mismo periodo a los dirigentes. En diciembre del 2019, derivado de la reforma laboral impulsada por la Cuarta Transformación, del licenciado Andrés Manuel López Obrador y la firma del TECMEC, los actuales líderes sindicales se vieron obligados a la adecuación de los estatutos en el artículo 288 respecto al voto libre y secreto. Antes de esa fecha, se realizaban las elecciones a través de mano alzada, el plebiscito o nominal, exhibiendo a los votantes. Por otra parte, en el artículo 7, que manifiesta que en la declaración de principios y tácticas de lucha del Sindicato de Trabajadores Petroleros, todo socio del mismo formará parte de la Central de Trabajadores de México, la CTM, y del Partido Revolucionario Institucional, lo que a todas luces es anticonstitucional. Esto no puede continuar, ya que con lo anteriormente expuesto, se les condiciona a los trabajadores su libertad política. Por ello, en su momento, se derogará el artículo 7 de los estatutos. Gracias, Manuel. Ingeniero Jorge, hay un tópico muy importante que es la salud. Al llegar usted como secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros Mexicanos, ¿cuál sería la mejora en la atención médica en este ramo? Por favor, que nos platique para Emblemas de México. Qué interesante pregunta, Daniel. Te la voy a responder desde mi experiencia como trabajador del Hospital Central Norte. Se decía que nosotros teníamos un servicio médico diferente, pero el servicio médico se requería diferente porque los enfermos que llegaban en ese tiempo eran enfermos que venían quemados, por lo que se tuvo que habilitar áreas de quirófanos especiales para el tratamiento de estos enfermos, de estos quemaditos. Y te la voy a responder desde este punto de vista, ya que conozco las necesidades en las diferentes áreas, por lo que nos daremos a la tarea de suplir todos los requerimientos técnicos, médicos y la falta de insumos como de medicamentos. Usted como ingeniero geólogo, ¿sí nos podría platicar de la importancia y los beneficios que se tendrá con la adquisición de Deer Park en Texas por parte del gobierno de México? Por favor, para nuestro medio de comunicación. Sí, Daniel, recordaremos que la refinería Deer Park ya es mexicana y pretendiendo alcanzar la soberanía energética que nos permita tener el control de la producción de hidrocarburos y combustibles, así como de precios estables al público, Deer Park seguirá siendo operada por el personal de Estados Unidos. Sin embargo, nada podrá impedir que nuestros trabajadores acudan a recibir capacitación allá. Y hasta exportaremos a nuestros trabajadores y además transportaremos la experiencia de sus técnicos adquiriendo y compartiendo las capacitaciones para los trabajadores de nuestras refinerías en operación, así como la refinería en construcción de Dos Bocas, lo que garantiza elevar la producción de los hidrocarburos, teniendo el control de los mismos, así como de los combustibles, manteniendo el precio estable al público. También se garantizará la materia de trabajo a todas nuestras compañeras y compañeros petroleros. Ingeniero, ¿qué gano con ir a votar? Te diré que vas a ganar, Daniel, la oportunidad de ratificar el rumbo de tu sindicato, la oportunidad de recuperar nuestros derechos adquiridos en beneficio de nosotros mismos y nuestras familias, recuperar la dignidad, así como tener la posibilidad de votar y ser votado, iniciar el rescate de nuestra industria nacional, Petróleos Mexicanos. Muy interesante, ingeniero Jorge, todo lo que usted nos está platicando. Ya por último, ¿cuál es la mejor opción para dirigir el sindicato de Pemex? Daniel, solo hay dos proyectos, continuismo o más de lo mismo. Optar por un candidato independiente que responda a los intereses de los socios trabajadores. Dame tu confianza, yo no te voy a fallar. Juntos venceremos. Pues ya todos los televidentes de Emblemas hemos escuchado todas las propuestas que el ingeniero Jorge Martínez, quien nos ha hablado referente a todas estas propuestas de trabajo, proyectos que él tiene para mejorar el sindicato de Pemex. Ingeniero, nuestro medio de comunicación le agradece esta exclusiva que usted hizo para nuestro medio de comunicación. Le deseamos de todo corazón que usted tenga éxito y que este próximo lunes todos los trabajadores voten por usted. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, porque estamos seguros que vamos a ganar. Muchísimas gracias, ingeniero. Nuestro medio de comunicación estará al pendiente de lo que suceda el próximo lunes. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias. Gracias.